bajos de Efraín decía, déjame pasar desde Galaad. Le decían, ¿eres tú Efraimita? Y él dijo, no. Y le dijeron, ahora Shibolet. Y le dijo a Shibolet, y no estaba preparado para pronunciarlo correctamente, y lo agarraron y lo mataron en los baldos de Jordán, y cayeron en aquel tiempo de Efraín 42.000. Piensa esto, la cantidad, 42.000 efraimitas cayeron a las manos de Eftag. Y el jefe juzgó Israel 6 años. Ya pasando lo que es Eftag, Jefte, que es el nuevo juez, juzgó 6 años y murió Jefte el galadita y fue sepultado en las ciudades de Galaad. Después de Eftag, leemos que juzgó Israel Ibzán de Belén y tuvo 30 hijos y 30 hijas y envió al extranjero 30 hijas y trajo del extranjero para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. El verso 9 está bastante interesante, que lo vamos a ver más adelante en los dos videos cuando vamos a comentar versículo por versículo. Y tuvo 30 hijos y 30 hijas, verso 9, que envió al extranjero, y 30 hijas que trajo del extranjero para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Verso 10, y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elom Zabolonita y juzgó a Israel 10 años. Punto de la historia del juez Elom. Verso 12, y murió Elom Zabolonita y fue sepultado en Ayalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, piratonita. Tuvo 40 hijos y 30 hijos que montaban 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Quiero que ustedes se noten que en este capítulo 11 y 12, aparentemente los líderes tuvieron muchos hijos y hijas y estos fueron multiplicados por causa que tenían más de una esposa, obvio, porque no puede una esposa tener 40 hijos así de un golpe, no. Y es por eso que nos relata que en sí cada de estos líderes tenían muchas mujeres en las cuales la idea era de reproducir lo que es la tribu. Y dice, y tuvo 40 hijos y 30 hijos, y montaban 70 asnos, y juzgó Israel a 8 años. Murió Abdón, hijo de Gilel, el piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en los montes de los amalacitas o amalaquitas. Es interesante que este capítulo comience con la expresión en hebreo que nos indica que es en sí la idea de un hombre, un ish. El hombre ish, que aquí se refiere en el verso 1, es incluyendo toda la tribu de una forma singular. En las traducciones, aún en el castellano, vas a leerlo como los hombres de Efraín. Pero en el hebreo dice el hombre Efraín. Totalmente diferente en su traducción. Esto se refiere a la tribu entero cuando dice Ish Efraín. El tribu entero se refería en forma singular. Así como cuando se hace referencia, por ejemplo, a Israel, que se llama también Jacob, en el profeta de Isaías, lo llama en lo singular, como si fuera un solo hombre. Y es por eso que muchos malinterpretan Isaías, como Isaías 53, Isaías 56, que en sí piensan que habla de una sola persona, cuando en realidad está hablando de la tribu, el pueblo de Israel. Muy bien, y dice que esto se refería por causa que estaban comprometidos con el mismo objeto, y pasó al norte y ellos cruzaron el Jordán hacia la parte este y subieron hacia norte de Gilead. Vamos a ver más en detalle de esto porque esto es muy importante, que esta amenaza que vuestra casa será quemado
Más bien estaban agradeciendo a Eftag por pelear contra sus enemigos y ahora lo estaban amenazando de que iban a pelear con él. Eftag no trató de apaciguar a Gedeón, como dice el capítulo 8, verso 2, y no era capaz de hacerlo, como nos enseña Rabal. Efraín estaba amenazando porque se sentían resentido por el hecho de Iftar de Menasé persiguió al liderazgo. En cuanto a Efraín, era bendecido con el liderazgo de la casa de Yosef, como leemos en Génesis capítulo 48, verso 14 al verso 20, y el Malbim dice lo mismo. Abravamel explica que Efraín acusó a Iftar de ser muy ¿cómo se puede decir? Orgulloso, muy con la nariz parada en llamando a los otros dirigentes del tribu para asistirlo. Además, el territorio de Efraín estaba al otro lado de Menasé, y esto explica que Eftag no quiso tratar de apaciguar los hombres de Efraín por causa de su manera violenta y la forma que él habló de forma insolentemente con Efraín. Y vamos a ver que esta es la razón por la cual Efraín responde que voy a quemar vuestras casas sobre vuestra cabeza. Estamos hablando ya de problemas dentro de lo que es el temperamento de judíos o de israelí contra israelí, que siempre ha sido la causa de tantos problemas sobre la casa de Israel, como lo vemos ahora mismo en Israel, pero por razones diferentes. Pero el temperamento israelí, muy similar al temperamento, se puede decir, cubano, que cuando la ira se le enciende, olvida, quítate enfrente de ellos, porque puede quemar y destruir todo. Bueno, vamos a seguir con el capítulo 12. Manténse en conectado con nuestro grupo de los Caminos de Israel. Sea miembro de los Caminos de Israel. Puede bajar la solicitud, llenarlo, enviarlo, y de esta forma le podemos enviar un carnet que eres miembro o miembro de lo que es los Caminos de Israel. Muy importante que escuchamos, ya estamos llegando, ya pasando ya medio el mes, ya estamos llegando al final del mes, y ustedes saben lo que es la presión, que hay que levantar fondos para continuar para adelante en esta obra. Que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes. Aquí abajo está el lugar donde usted puede postear su donación o hacer su donación, sea por paypal.me/loscaminosisrael o enviárselo de acá vía Zelle a rabbiotero@yahoo.com o simplemente envíalo al 786-306-8211 por Zelle, no por PayPal. PayPal tiene su dirección aparte. De esta forma, la le agradecemos grandemente. Quiero dar muchas gracias a cada uno de ustedes que en el mes pasado nos ayudaron grandemente. Personas que debería yo mencionar, pero no lo hago, para que no se abochornan ni se sienten mal. Y de verdad que es mejor no hacerlo para que no provoque celos de la bendición que ustedes están involucrados en haciendo. Sigue haciendo lo bueno y lo correcto delante de Dios, y Dios le premia a uno individualmente de una forma personal con bendición de arriba. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel, y Shalom, Shalom a cada uno.